Muy buenas tardes, hermanos del vaso de leche. ¡Vaso de leche! ¡Vaso de leche! ¡Vaso de leche! ¡Hoy! ¡Hoy! Gracias por esa bienvenida. Muchas gracias. Amiga Pilar, señoras líderes del vaso de leche, de cada uno de los comités de Lima, Metropolitana, del Callao y a nivel nacional. Para mí es una tremenda satisfacción. Tengo el pecho henchido porque mi corazón ha crecido por haber llegado a esa meta que nos habíamos planteado aquel primer día que me visitaron Pilarcita y otras compañeras más de su junta directiva. Pero ahí había un tema en aquel momento problemático, pero luego dijimos, este es un problema medio simpático. ¿Por qué? Porque decíamos, vaso de leche, ¿a qué ministerio pertenece? ¿Ministerio de la mujer? No, a mí no me pertenece. Porque nadie quería la papa caliente de que no tenían presupuesto hace 37 años. En el MIDIS tampoco estaba el vaso de leche. Entonces, ¿dónde están? ¿En la PCM? No, tampoco no está en la PCM. ¿Está en economía? ¿Y economía? No, acá no vemos programas sociales. O sea, ustedes del vaso de leche estaban guachitas. No tenían quien los acoja, estaban solas. Y entonces nosotros dijimos, Julio, viceministros, alta dirección del MIDIS, ¿estamos o no estamos en la capacidad de pelear el presupuesto del vaso de leche desde el MIDIS? Y todos dijeron, sí, lo estamos. Correcto. Entonces, si tenemos esa mirada de querer alcanzar un presupuesto que no habían tenido 37 años, trabajemos en esa mirada, trabajemos con esa responsabilidad de querer generar un vaso de leche de calidad para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, para nuestras mujeres embarazadas, para todas las personas vulnerables del vaso de leche. Y empezamos a andar. Y cuando se dice caminante, camino se hace al andar, pues hemos caminado y aquí estamos. Y hemos conseguido ese presupuesto para ustedes, para que puedan alimentar de mejor manera a todos los usuarios del vaso de leche. Pero el camino, como dice Pilar, recién empieza, porque el costo de vida, lamentablemente, por diversas circunstancias, ya sea por circunstancias internacionales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, o como el tema interno que hemos tenido hace poco, generan crisis política y crisis económica y nos jalan para atrás. Nosotros, ustedes, las organizaciones de base, las organizaciones sociales, tienen que tener esa mirada de país. Esa mirada de que el niño necesita leche. El niño no necesita que se bloqueen carreteras. Los niños no necesitan que se bloqueen caminos. Los niños no necesitan llegar a una crisis política. Todos queremos trabajar en diálogo fraterno, abrazarnos como hoy día, en ese diálogo sincero y abierto para que todo el Perú pueda crecer y desarrollarse. Con más inversión, con más trabajo, con más empleos, con mejor reactivación de nuestra economía. Por eso hoy puedo decir también con satisfacción que a pesar de la crisis internacional, que a pesar de la crisis política interna y que a pesar de los desastres naturales del norte, en esa mirada de responsabilidad, nuestra economía manejada con alta responsabilidad,
atendiendo a los programas sociales, atendiendo en hacer agua, desagüe para los que no tienen más de 30 años, en hacer carreteras, en hacer puentes, en atender el desastre natural. En la región somos la mejor economía, la que mejor se sostiene. Por eso, nosotros, desde las organizaciones de base, nosotros, desde los programas sociales, nosotros, desde la sociedad civil, tenemos que dar muestras al exterior de que Perú es un país pacífico, que podemos caminar en un diálogo abierto, que podemos construir la patria desde esa sensibilidad humana, desde ese rostro humano, desde querer hacer que todos los programas y cada uno de los ministerios y el gobierno mismo tenga ese rostro de inclusión social. Y no nos vamos a detener en esas distracciones. Vamos a seguir avanzando en esa mirada de ese futuro con esperanza. Porque los niños, las niñas, las madres, los adultos mayores, los jóvenes en los colegios esperan que su gobierno responda a la altura de las necesidades. Y nosotros no nos vamos a detener. Vamos a seguir dando seguramente pasos cortos, medianos y largos para llegar a las metas que como gobierno nos estamos planteando. Y el otro tema que tenemos, porque también tenemos que afrontar, es la inseguridad ciudadana. Para que ustedes, niñas, niños, mujeres, jóvenes, todos podamos movilizarnos en esa seguridad, que no nos ataquen cualquier delincuente en la calle. Que nuestros celulares nos cueste el trabajo, el sudor de nuestra frente y que no se lo lleven en un 5 minutos. Y hasta podamos exponer nuestras vidas por cuidar nuestro celular. Trabajaremos duro y le daremos lucha frontal a la inseguridad ciudadana. Y allí estaremos como gobierno. Pero también les quiero decir, hermanas y hermanos del vaso de leche, así como vamos a afrontar esa lucha contra la delincuencia y apostamos por la seguridad ciudadana, vamos a luchar contra la corrupción, porque es la otra lacra y el otro cáncer que socava la esperanza de los pueblos y no lo vamos a permitir. Acá tienen a una mujer, madre de familia, que sabe cómo cuesta el mercado, que sabe cómo cuesta labrarse y poder llevar el pan a la casa. No soy ninguna ladrona y no lo seré nunca, porque los valores que mis padres me dieron lo tengo de cuna y están en mis venas. Así que tengan la garantía de que esta mujer provinciana, como la mayoría de ustedes, va a seguir trabajando con la frente en alta, con las manos limpias, y vamos a gobernar para el bien de todas y todos los peruanos. Yo quiero rendir un homenaje hasta el cielo a nuestro tío Frijolito, porque gracias al alcalde de Lima Metropolitana, Alfonso Barrantes Lingán, tenemos el vaso de leche. Gracias, tío Frijolito. Acá seguimos tus huellas y seguiremos apostando por más presupuesto para ustedes, hermanas del vaso de leche. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Los quiero de todo corazón. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, por sus palabras, por su participación, por su presencia. Ahora invitamos a las autoridades y a las personas que están en el estrado a descender para la foto oficial. Retiremos, yo las quiero abrazar a cada una de ustedes por el Día de la Madre. Que Dios la bendiga ese día. Ustedes, las mamitas, como la mía que está en el cielo, día a día se forjan en ese esfuerzo, se forjan en esa perseverancia de querer sacar a nuestros hijos adelante. A veces ni siquiera las mamás comen, prefieren darle al hijo,
para que el hijo se alimente y pueda estudiar. Eso hacía mi madre con sus 12 hijos. Y en nombre de mi madre y el mío propio, Dios las bendiga el domingo. ¡Feliz, feliz día de la madre! Queridas mamitas del vaso de leche, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.